vamos a hablar de cómo distinguir un termo de acero de calidad frente a otro que no lo es. Así es. Danilo, ¿cuánta ignorancia o cuánto desconocimiento tenemos en cuanto a las diferencias en termos de acero? Se habla de termos tóxicos, se habla de malos materiales, y realmente es importante saber cuáles son las diferencias. Y otra cosa fundamental es que a veces vemos esas pilas de termos a un las buen ofertas, precio, sí, claro, la famosa que son oferta. Muy tentadores, es decir, me llevo un termo de acero acá compramos una por oferta. Muy poco precio. Mirá, el termo no tiene ningún secreto, es una doble pared de acero. Cuanto más grueso es el acero, más vacío se le puede hacer, y cuanto más vacío le haces, más te conserva el termo. Fíjate este termo. No soy ningún superhombre, pero... Claro. Casi te diría que es una latita de cerveza, digamos. O sea que este termo no te va a conservar. Ustedes, no te está, va a conservar. Este ejemplo lo han traído aquí al negocio como para hacer la prueba y demostrarlo sí, a la gente. Sí, y está probado, por eso vamos a ver que está mojado adentro el termo. Claro, nos probamos claro. y realmente Bueno, aquí tenemos nada. Entonces, nos encontramos frente a una capa muy delgada de acero que no tiene casi resistencia mecánica. Que en teoría claro, es inoxidable. Se abolla fácilmente. Tal cual. No tiene prácticamente resistencia mecánica. Claro. Acá desarmé uno, digamos, para que se vea que esto no es nada. Bueno, o sea, abolla de nada. Acá estoy viendo que se ve la parte interior del termo, la que realmente contiene exactamente. Líquido. En lugar de tener vacío, tiene una cámara de aire. Pero ya la mentira empieza desde la caja del termo. Te dice que tiene un litro, 1.2 litros, un litro 200. Claro. Y en realidad lo medimos con la balanza electrónica y tiene exactamente la mitad. Porque el contenido no es el que dice la caja. No es el que dice la caja. Y te darás cuenta que el interior es simbólico. Es 600 centímetros cúbicos, digamos, en una carcasa así. Y ahora, ¿quién controla esto? Porque se supone que para tenerlo a la venta en algunos lugares tiene que haber un organismo de contralor. Tal cual. La verdad que no sabemos porque esto no tiene, o sea, digamos... que tenemos que prestar sí, atención sí. Porque realmente hay cosas que se venden en el mercado que no condicen no deben tener con... un origen, con lo digamos, que muy estás santo, sí. mostrando. Tal cual, sí. Lo que puedo ver yo acá, a simple vista, es que el acero no es inoxidable. Se nota que está Sí, es de oxidado muy, ya. muy baja calidad, sí. El espesor, digamos, es muy bajo y la calidad del acero, las soldaduras, bueno, tiene un montón de defectología que nosotros que estamos en el tema las Claro, conocemos, o sea que digamos. nosotros consumidores, frente a un producto que tiene un buen precio, o sea, o sospechosamente barato, podríamos hacer este tipo de inspección visual, ¿no? Sí, tal cual. Si uno lo presiona y se deforma el termo, ya te está dando la idea de que tiene muy bajo espesor de pared. Y ni hablar del tipo de acero, ¿no? Cuando hablamos de termos tóxicos y que estamos tan perseguidos con este tema. Sí, el interior te das cuenta que es, digamos, de una calidad inferior. En los termos buenos el interior está arenado, o sea, tiene una terminación superficial muy buena. Así que bueno, no, era para mostrar un poco este tema de los termos tóxicos que andan dando vueltas Claro, por ahí, sí, ¿no? que me imagino que habrá muchos clientes o mucha gente que viene y pregunta, ¿no? Tal cual, Bueno. exactamente, sí. Y bueno, siempre preguntar qué garantía te dan por este producto, ¿no? Claro, bueno, y pienso que como todo, ¿no? Hay que sospechar cuando es muy barato, porque siempre se habló que los termos de acero son de un costo nosotros, tal cual, considerable o es muy buena importante. observación. Si un termo de acero sale uno igual que uno de vidrio, ya hay algo que está que mal. Que no anda bien. Sí. Tiene que ser entre 2 a 3 veces el costo de un buen termo de vidrio, ¿no? Sí, y pensar que todo el líquido que ponemos adentro de esto es lo estamos consumiendo. Es lo que estamos, claro, nosotros incorporando a nuestro por cuerpo. Por un tema de salud también. Con, no sé, con que estarán contaminados, pero pueden tener metales pesados y todas tal esas cual, cosas. Sí. Así que, bueno, hoy en realidad quería hablar con Danilo sobre esto porque es algo que... cuando llego aquí al negocio veo gente que preguntan también en nuestro Facebook, y es algo importante a tener en cuenta. Creo que como consumidores tenemos que ser también responsables y hacernos asesorar, preguntar, y cuando vemos que algo no anda bien, sospechar. Tal cual. Bueno, gracias Danilo. Gracias a vos.